Bueno, hoy les traigo el MY130BT, un parlante Bluetooth que viene con las siguientes especificaciones. Lo voy a dejar de pronto ahí para que ustedes vean las especificaciones como tal. Es un Bluetooth MY130BT, Bluetooth versión 5.0, distancia de 10 a 15 metros y alcance. Sirve para contestar llamadas, 2.0 estéreo, speakers, especificaciones de 52 milímetros. El speaker, una impedancia de 4 ohmios. El speaker tiene 5 watts por 2, o sea, tiene dos speakers. O sea, tiene dos bocinas. Y además tiene con la función de bajo. Entonces, es un parlante Bluetooth con función de bajo. Frecuencia de rango de 60 Hz a 20 kHz, o sea, tiene FM. TWS función, o sea, si tienen otro aparato de estos o otro parlante de estos, lo pueden conectar entre ellos para que suenen los dos. Un tiempo de reproducción de 12 horas. Nosotros lo probamos, tiene un tiempo de reproducción de 10 horas en un volumen del 50%, ya en 8 horas un volumen del 70%, que es lo recomendable por vida útil del dispositivo. Entonces, una carga de 5 voltios, 1,5 amperios, le sirve cualquier cargador de celular. Viene con carga V8 o micro USB. Viene en negro, rojo. En el momento solo tenemos el color negro. En nuestro, si alguien tiene este parlante, nos pueden comentar qué tal les ha parecido el parlante. Entonces, acá nos dice que el indicador, cuando está trabajando, es azul. Cuando está en modo carga, es rojo. Y cuando viene carga full, es verde. Ese es el indicador. Carga verde, o se apaga automáticamente el indicador de carga. Viene con una memoria para soportar memoria de 32 GB. Bueno, vamos a hacer el unboxing para no demorarnos más tanto. Vamos a hacer el unboxing, vamos a probarlo. Este viene con, pueden observar que vienen con cable plug and plug, ya tiene cable auxiliar, una función bastante importante en este parlante. Viene con cable micro USB y ya no viene más en nuestra bolsita. Viene este parlante, como lo pueden observar, viene con bajo. Mira, aquí lo pueden observar el bajo, la memoria USB, la TF Card, el puerto auxiliar y el puerto de carga. Ese es el puerto de indicador LED. Ya vamos a hacer la prueba. Pueden observar que es un parlante bastante llamativo, con una horma bastante bonita. Y aquí vienen los botones de apagar, más o menos, o botón de play o pausa. Lo pueden llevar a cualquier lado. Vamos a tomarle las medidas. Las medidas de este parlante son 18 centímetros y medio de largo por 12 centímetros, 18 por 12, y de profundidad tiene 3 centímetros, 4, 3,4. Entonces, esta es la medida de este parlante, 18 por 12 por 3,4 de profundidad. Suena bastante bien. Ya vamos a encenderlo. Aquí se enciende. En el dispositivo, cuando ustedes lo conecten, les va a aparecer como MY 130BT. Aquí ya lo tengo conectado, MY130BT. Entonces, vamos a colocar a reproducir nuestro. A reproducir, recuerden que el parlante tiene una duración de 10 horas o a 8, si es de 10, 8 horas si es el 70% del volumen. O 10 horas y es el 50%. Ya las 12 horas que nos comentan acá ya es un volumen bastante moderado, o sea, bastante bajo del tiempo de reproducción en Bluetooth. Entonces tiene una muy buena batería. Y vamos a poner a funcionar nuestro parlante.
pueden observar, nos alcanzó el sonido 119,4 dBA como máximo. Vamos a ver si tiene un poco más de volumen. Acá, como pueden observar, para subir volumen solo es una vez, o sea, es una vez, no es manteniéndolo apretado, sino pulsar una vez. Pulsar una vez para subir volumen. Recuerden, para subir volumen, pulsar una vez. Acá, entonces, yendo, no es manteniendo apretado como muchos parlantes, sino uno por uno por uno por uno mientras va subiendo, bajando, bajando. Entonces aquí lo colocamos ya en volumen realmente imperceptible. Aquí viene el parlante, una bocina, la otra bocina y el bajo. Entonces va a escuchar muy buen sonido interior, como tanto interior como exterior. Entonces ya tiene su correa super portable y es una correa bastante resistente. Bueno, vamos a probar otro modo que tiene este parlante, que es FM. Según tiene una frecuencia, entonces debe tener FM. Bueno, realmente no tiene FM el parlante, ya que la mayoría de parlantes realmente la función del FM es bastante limitada. Entonces este no lo tiene. En modo radio, bastante limitada la mayoría de parlantes Bluetooth. Entonces es que especializado en Bluetooth. Y también aquí lo pueden observar, cambia modo line. Entonces lo pueden conectar directamente a su portátil o directamente desde el celular al puerto de auricular de 3.5. Y automáticamente el... cuando se retira el cable, cambia a modo Bluetooth. Nos queda del puerto, el puerto USB. Probar el puerto USB. Music. Por fin trajo el verde. Nos pausamos. Apagamos. Okay. Entonces el funcionamiento es para subir el volumen así. Una sola vez, bajar una sola vez, cambiar de canción 2 segundos, o sea, mantener presionado 2 segundos, mantener presionado 2 segundos. Para pausar, colocan acá. Para activar otra vez, colocan acá el botón de play. Y este es nuestro parlante. Recuerden que lo pueden conseguir en www.cacharreria2020.co. O si lo tienen, ustedes nos pueden comentar qué tal les ha salido ese parlante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cacharreria2020, en TikTok y en Facebook. Espero que les haya gustado y recuerden darle me gusta al video.